Iniciar. No suena el audio hasta ahora. ¿Puedes comenzar de nuevo, Betty? Listo. Entonces creo que ya estoy compartiendo pantalla de inicio otra vez. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes. Vamos a departir un rato frente al tema de los retos de la educación a distancia. Y pues qué bueno que se hayan integrado diferentes personas de todo el mundo, porque pues ese es el objetivo de la red, escucharnos a nivel mundial. Voy a dar inicio entonces a la charla compartiendo la presentación inicialmente. Ya me confirman por favor cuando la estén viendo. Está como al fondo. ¿Sí la alcanzan a ver o no? Ahí sí, listo. Ahí sí. ¿Ya? Listo. Listo. Entonces vamos a iniciar. Quiero empezar planteando un poquito la línea histórica, luego les contaré hacia dónde se enfoca la charla y les comentaré los retos desde lo local y luego desde lo local. Entonces, como podemos observar, la educación a distancia es una modalidad educativa que traza ruta desde hace muchos años en el mundo, y en los últimos 20 años especialmente ha ido avanzando a los temas e-learning y e-learning. El e-learning es el combinado donde estamos trabajando aspectos presenciales con aspectos virtuales, y el e-learning es propiamente virtual. Se habla usualmente en los ministerios de educación de más de un 80% virtual en un curso. Y digamos que la tendencia que se estabiliza un poco es el e-learning, porque sobre todo en Latinoamérica y el Caribe pues necesitamos mucho del contacto social, del contacto personal, ¿verdad? Porque es un tema de contexto. Sin embargo, no podemos quedarnos pensando que la educación a distancia hoy se está haciendo solo e-learning o e-learning. Por el contrario, como ustedes pueden observar en la diapositiva, la última fase nos muestra como una línea verde, y es porque han empezado a pasar muchas cosas, y por eso pongo aquí como un clic en rojo, porque es a esas nuevas cosas a las que debemos poner hoy atención más que nunca. Desde allí entonces parto propiamente la charla, que tiene el enfoque primero de mostrar un poco la experiencia en la Universidad del Bosque, luego hablar de estos retos de educación a distancia en Colombia, pasar a mirarlo desde la visión de Latinoamérica y el Caribe, y por último desde la Agenda Mundial, Agenda 2030. Ese es el enfoque que quiero compartir con ustedes esta tarde. Muy bien, entonces, en la Universidad del Bosque, como me presentó al inicio Tatiana en Costa Rica, estoy al frente de la formación docente para educación virtual, y la experiencia pues ha tenido un recorrido muy interesante que nos sistematiza ya algunos resultados que queremos aprovechar y sobre todo compartir, si no pues no tendría ninguna razón de ser. Si ustedes pueden ubicarse en esta gráfica, encuentran en la parte de abajo aspectos denominados sílabus, TIC, guía didáctica. Resulta que teníamos la creencia no hace muchos años que las TIC era lo primero en la educación a distancia o en la educación virtual. Y resulta que sabemos muy claramente ya desde hace tiempo que no es así. Los primeros aspectos son los pedagógicos, que ustedes encuentran en la parte de arriba de esta gráfica. Nosotros estamos trabajando con el docente a partir de la formación. Se diseña un curso con un modelo pedagógico ajustado a las necesidades de la universidad, muy enfocado en el aprender haciendo, en el aprendizaje significativo. Y realmente es allí, cuando ustedes se ubican en la parte de arriba de la gráfica, donde empezamos a encontrar riqueza en esta experiencia que lleva 2 años aquí en la universidad de manera formal. Estamos encontrando riqueza sobre todo en el tema de estrategias didácticas y modelo pedagógico. Esa parte pedagógica pasó a tomar toda la relevancia, y digamos que se ha recogido, como ustedes los observan en los dos círculos rojos, en el aprendizaje significativo y la formación por competencias, en el sentido que hemos encontrado que el docente necesita cosas diferentes a las que habíamos diseñado, de pronto que no habíamos hecho un diagnóstico tan a profundidad de esas necesidades, y las hemos venido a encontrar en el camino. Ha sido un proceso bien lindo, bien interesante, porque a lo largo de ese camino hemos podido hacer ajustes, y esos ajustes se han enfocado a precisamente el círculo azul que ustedes ubican en la gráfica, aprender haciendo.
ha sido como la metodología más acertada, y darle la fundamentación al docente para después llevarlo a diseñar un producto, a diseñar un curso, a comprender y aplicar estrategias pedagógicas, pues creo que es una experiencia que está empezando a avanzar acá en la universidad, a posicionarse y a dar resultados. Sin embargo, obviamente que en ningún sentido tiene que darnos en una mirada pequeña de una sola institución cuando se está haciendo todo en el mundo. Entonces, avancemos un poco en ese sentido. En Colombia hay unas situaciones sociales, políticas y culturales, económicas, bastante complejas y particulares que de pronto no todos los que están conectados conocen a profundidad y otros sí las conocen. Esas situaciones pues se han relacionado desde hace muchísimos años con la violencia, la guerrilla, el narcotráfico, y eso ha permeado pues todo nuestro desarrollo social, cultural y por supuesto educativo, teniendo digamos un proceso mucho más de enfoque pedagógico desde hace unos 5 años hasta para acá, porque los años anteriores toda la mirada del gobierno y del Estado estaba muy enfocada en la guerra, en cuidarnos en ese tema. Entonces digamos que los grandes avances todavía faltan y se empiezan a trabajar desde hace poco. Las universidades han tratado de luchar fuertemente, pero no había como una unión país enfocada y enrutada, porque había siempre como otros intereses, y eso marca profundamente lo que se quiere hacer en educación. Uno de los grandes retos precisamente es el contexto. Si no son muchas cosas y no tenemos en cuenta el contexto en el que nos estamos moviendo, pues estamos perdiendo lo que creemos que vamos a hacer. Y en este sentido, entonces, empecemos a hablar de retos propiamente dichos. Un reto fundamental que yo creería para el país, pero en general para Latinoamérica, es incursionar en modelos disruptivos. Pareciera que por un lado va la universidad, la institución educativa, la educación superior, la certificación, la reglamentación, los ministerios de educación, y por otro lado van los colectivos, el mundo real, las necesidades, los cambios. Y debemos empezar un camino, como ustedes lo observan en esta diapositiva, que nos permita ir uniendo esos dos focos desarticulados hacia una ruta, como lo ven en verde, que articule la empresa, las necesidades reales, el mundo de los colectivos, las redes sociales, la universidad y la educación superior en general. Aquí yo pongo como algunos, pero pues sabemos que ya se han avanzado muchísimos, estos son solo pocos ejemplos. Singularity University es algo con el que me siento totalmente vinculada, porque pude conocer a la directiva de Colombia hace unos meses, y pues digamos que es un modelo maravilloso que podremos ir luego revisando los que no lo conozcamos. El aprendizaje basado en retos es algo que algunos docentes nuestros están trabajando de manera interesante, y es anclar como los objetivos de la vida real al aprendizaje. El aprendizaje a través de la responsabilidad social es otro modelo que yo he encontrado mucho en nuestro país, que se está empezando a trabajar en las comunidades, pensando en el post-conflicto, y digamos que es un tema fuerte que se puede empezar a incursionar con toda la seriedad en educación a distancia. El aprendizaje invertido, he tenido pues la vivencia como estudiante y como docente, trae mucha riqueza para el estudiante, le cambia el paradigma de que llega a recibir clases, sino que más bien llega a traer una cantidad de cosas que quiere socializar. Otro reto fundamental en el país es el de cobertura con accesibilidad y calidad. Estos son palabras mayores, porque una cosa es tener cobertura, que lleguemos a muchos estudiantes a través de la educación a distancia o de la educación en línea, y otra cosa es que esa educación realmente sea accesible. Y mucho más complejo, lo sabemos los que estamos aquí compartiendo, es hablar de calidad en educación a distancia, yo creo que en educación en general, porque en educación estamos diciendo, ¿será que la calidad es estandarización? Todos los modelos educativos de educación a distancia y en línea deben responder de la misma manera, llegar a una certificación, llegar a unos estándares, independientemente de los resultados de aprendizaje o de los impactos sociales. Esa es una pregunta que creo que hoy es más pertinente que nunca. Y entonces, si estamos hablando desde la estandarización para la calidad, ¿qué pasa con las diferencias individuales? ¿Qué pasa con las diferencias de contexto? ¿Qué pasa con las necesidades de un sector y de otro sector? ¿Qué pasa con los estilos de aprendizaje que sabemos son fundamentales a la hora de motivar y anclar los procesos, no solo de aprendizaje individual, sino de co-creación de conocimiento colectivo? ¿Sí? Si nos quedamos mirando la calidad de la certificación, como muchos de nuestros países lo están haciendo,
pues vamos a seguir perdiendo, porque el mundo está avanzando diferente y cada vez menos le interesa a la gente, a los colectivos, el tema de que sea certificado. Le interesa más que lo que aprenda le guste, le sirva, lo aplique y genere una cantidad de aspectos en la vida real. Hace poco, compartiendo precisamente en un evento grande de Virtual Educa en junio, me encontré con Josep Duar, un teórico muy, muy fuerte en estos temas, que es líder de la Huerta de Cataluña, y nos hablaba exactamente de repensar la calidad en educación superior, específicamente en Latinoamérica y el Caribe, si queremos realmente avanzar. Entonces es otro reto que, digamos, creo que mi país hasta ahora empieza a visibilizar y hay un camino muy largo por trabajar allí. Esto, digamos, que serían dos retos mínimos en el país que... ya con que se lograran, tendríamos cambios rotundos, que desde los modelos disruptivos y el empezar a revisar la cobertura y la calidad. Pasemos un poquito al contexto latinoamericano. Entonces, en Latinoamérica en general, en lo que he podido leer, compartir con amigos, experiencias que he podido conocer, encuentro que hay dos grandes problemas a abordar desde la educación a distancia. Uno es el mantener la motivación del estudiante. Sigue habiendo niveles de deserción altísimos en distancia y en virtual que hay que empezar a revisar, ¿cierto? Y que están unidos a muchos aspectos. Entonces, digamos que yo, de todo el recorrido teórico que he venido haciendo frente al tema y de la práctica y la experiencia profesional, podría decir que atañe directamente a la motivación del estudiante, y eso tiene que ver con todas las variables de los entornos educativos en educación a distancia y en educación virtual. Entonces, tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con las metodologías, tiene que ver con los docentes, y entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Hacia dónde de pronto caminar? Pues a considerar, como lo pueden observar aquí, que los estilos de aprendizaje marcan profundamente la motivación de la gente. Si a algunas personas les gustan más los videos, seguramente se les va a facilitar aprender más de esa manera que si se ponen a leer un texto grande, ¿sí? Esos son como, ¿cómo se llamaría? Estilos cognitivos muy propios y muy de contexto. Hoy en día ustedes saben que lo visual ha cobrado una fuerza enorme sobre lo textual. Y los hipertextos y toda esta cantidad de multiformatos, pues, tienen un nuevo sentido que hay que tomárnoslo en serio. Entonces, si yo tengo en cuenta los estilos de aprendizaje, que todo el mundo aprende distinto, y empiezo a diseñar escenarios tanto de educación a distancia como de educación virtual, que sean ricos en recursos, ricos en diferencias y con diferentes formatos, pues seguramente estoy aportando a lo que se necesita. Pero hay otro tema más complejo, que son las formas de enseñanza. Los estudiantes, los dos docentes latinoamericanos, estamos en una irrupción de discurso, quedarnos en el debate, quedarnos en la indagación y poco llevamos de eso a las aulas. Poco innovamos en la práctica educativa real. Poco nos concentramos en que los estudiantes de hoy necesitan una estrategia que a veces los docentes ni siquiera conocen. Sobre todo, implica entornos agradables, presenciales, virtuales, combinados, y esos entornos distan mucho. Uno entra a cualquier curso y se da cuenta que realmente como de motivación no hay, el tema visual, lo comunicativo tampoco y lo pedagógico no está claro. Entonces ahí hay un camino fuerte que si se trabaja y se recorre, pues pasaremos de ese lado aburrido a una parte motivacional que encuentran en la parte derecha de la diapositiva, que va a generar un autoaprendizaje, autorregulación. Hoy, ¿qué está pasando? Que las redes sociales y los diferentes grupos se están autorregulando y están generando propios procesos, mucho más interesantes y creativos de lo que creemos que estamos haciendo en educación superior. Esos procesos nuevos que tienen en cuenta todo el aspecto de motivación de los estudiantes generarán compromiso, disciplina, manejo del tiempo, aprendizaje significativo y metacognición. No con discurso, sino con estrategias adecuadas. Y digamos que todas estas grandes necesidades en Latinoamérica se resumen en la siguiente diapositiva en la que estoy, denominada Elementos del Modelo de Investigación sobre la Clase Creativa. La clase creativa es un modelo que aplica para todas las modalidades de educación, pero creo que tiene la mayor pertinencia en la educación a distancia y, pues, aunque sería imposible en este rato alcanzar a analizar todos los elementos, pues por lo menos los gruesos los quisiera compartir. Entonces nos vuelve a tomar el tema de infraestructuras, si se pueden ubicar allí,
En infraestructura estamos hablando de los entornos y se nos olvida que es importante en dónde aprendemos y cómo lo hacemos, que es diferente cerrarnos en un salón de clase con cuatro paredes a de pronto que aprendamos sobre los árboles recostados en un árbol, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo así? Claro, hacia allá tenemos que avanzar, hacia la vida real. Y los entornos virtuales tienen retos mucho más grandes en este sentido. Otro aspecto fundamental es el de las conexiones, que por alguna extraña razón están presentes, tienen más fuerza que nunca, están generando cambios y movimientos, pero como que se olvidan en la academia y en la práctica real. Y lo que sucede es que uno entra a un salón de clase y el profesor le dice al estudiante, apague el celular, ¿por qué está conectado a Facebook? No sea irrespetuoso, cuando eso es absolutamente absurdo en el siglo XXI. Y lo que deberíamos hacer es que el profesor aprendiera a involucrar todas esas redes sociales y conexiones maravillosas que se están dando en la web semántica a que sus modelos, prácticas y que todo el aprendizaje se hiciera de manera mucho más creativa y mucho más colaborativa. Otro tema clave que de pronto dejamos muy, muy de lejos es el liderazgo y los valores. La clase no puede darse solo para el entorno educativo porque no tendría ningún sentido. Debe empoderar al estudiante hacia la innovación, hacia los emprendimientos, no solamente de generar empresas y negocios, sino también hacia emprendimientos sociales, y tiene que movilizarlo hacia las nuevas realidades. Si no, estamos absolutamente desligados, que es lo que yo veo que pasa en muchas de nuestras instituciones latinoamericanas, de las necesidades del contexto. Siempre se habla de pertinencia, pero cuando uno ve la práctica, está desligada de... El otro tema, pues, es el de la organización, propiamente dicho, ¿sí? Aquí, en la flexibilización de los horarios, estamos años luz todavía. Y se habla, pero mentiras que tú tienes que ir a una clase a tal hora, y mentiras que si no entras a tal hora al aula virtual. Entonces, lo asincrónico, que es un elemento fundamental en la educación a distancia, pues está bastante diluido, ¿sí? Y de pronto las actividades para lo asincrónico no son las mejores, las más fuertes o las más creativas. Tenemos otro elemento clave al que poca importancia se le pone, y resulta que en Latinoamérica cobra un peso gigante, que es todo lo emocional y lo afectivo. Yo recuerdo siempre un teórico nuestro, muy, muy, muy de Latinoamérica, que es Maturana y me encanta, y habla de la fuerza de lo afectivo, sobre todo en contextos de educación a distancia y de educación virtual, donde se siente cierta falta de presencia. La falta de presencia no se da solamente con la presencialidad, sino en cómo le escribimos un correo a un estudiante, en cómo nos comunicamos, en cómo respondemos. Para los latinoamericanos, y tenemos que partir y respetar y valorar nuestro contexto, lo emocional y lo afectivo es clave. Y otro tema fundamental a pensar es el de la evaluación. La evaluación sigue siendo cuestionarios parciales, sigue siendo un quiz, sigue siendo un cuestionario que vale el 40% de una nota del 100, cuando eso es absolutamente absurdo y no tiene ningún sentido en el contexto actual. Hay una cantidad de formas, no solo creativas e interesantes, sino verdaderamente inteligentes, de saber si una persona está aprendiendo lo que necesita aprender. Y terminamos con dos temas claves acá, las prácticas de aprendizaje y las prácticas docentes, que pareciera también van en disruptiva, van por un lado las prácticas docentes y por otro lado las prácticas de aprendizaje. El estudiante de hoy no se va a sentar tranquilo 2 horas a una clase que ya sabe y que ya tiene todo un contenido en internet, y después los docentes dicen, pero es que no quieren aprender nada, no les gusta nada. Pues claro, porque les estamos dando las cosas de manera inadecuada, necesitan nuevos formatos y nuevas movilizaciones. Bueno, eso digamos que nos resume un panorama muy, muy grande en nuestros países y en nuestros contextos, y como una ruta hacia donde podemos empezar a avanzar. Y aquí, pues quiero presentar algunos referentes, no son todos, hay muchas experiencias interesantes en nuestro contexto, pero digamos que estas son las que he podido conocer más de cerca, por eso las presento de manera concreta. El Tecnológico de Monterrey es una institución que me atrapó, yo soy egresada de allí, y digamos que se han concentrado de una manera absoluta en el tema de innovación, por lo menos en Latinoamérica, y están generando escenarios tan interesantes como que las prácticas del estudiante se hacen realmente desde la investigación para llevar a la empresa la innovación, que es otro tema clave como reto de educación a distancia, cómo ligar a la empresa con la universidad. Y es un discurso y discurso, pero en la acción poco se hace. Ni decir de Stanford, que es un referente internacional en educación virtual, Harvard, que es un referente internacional en innovación más que cualquier otro aspecto, y el Tecnológico de Massachusetts, que está avanzando muy, muy claramente con estándares que
distan mucho de ser cerrados y son estándares que están tratando de responder a ese gran mundo y esas nuevas cosas que se están generando. Y por supuesto pongo a uno de mis preferidos y consentidos, que es Singularity University, pero hay muchas otras experiencias en ese sentido, que es una universidad absolutamente disruptiva, donde ya no importa la certificación, ya no importa la educación formal, ni los horarios. Aquí, y lo decía claramente la directora Colombia, nos interesa que la gente crea que puede cambiar el mundo y lo haga seriamente y se olvide del resto de temas. Se están generando la mayor cantidad de decisiones del mundo a través de estos estudiantes, cuya sede principal está en Washington, y están trabajando aspectos tan interesantes como comida para los astronautas, por ejemplo, y así muchas otras cosas muy, muy, muy grandes. Bueno, pasando entonces un poquito a cerrar el tema de lo que serían los retos para nuestros países y para nuestro contexto en Latinoamérica y el Caribe, habría unos elementos a recoger allí que nos podrían dar ruta y en los cuales podríamos unirnos y empezar a trabajar líneas concretas. Está el de la pertinencia, al cual he venido mencionando a lo largo de la charla, que se ha vuelto un discurso, que se ha vuelto casi que un requisito para cumplir con el Ministerio de Educación, pero que en la práctica no se da, y no hay un conocimiento real de la necesidad del contexto, no hay un conocimiento real de la necesidad de la empresa, y mucho menos de lo que el estudiante quiere hoy. Entonces, la educación superior empieza a desligarse, y en la educación a distancia se cree que porque se miran las regiones, pero no se conocen las necesidades reales y nuevas. Entonces, el tema de la globalización queda allí muy soslapado, y no, por ejemplo, se generan experiencias de tipo que un estudiante que está aquí y está viendo, por ejemplo, macroeconomía, pudiera conectarse con estudiantes de Europa para de verdad saber qué está pasando allá, y entonces hablemos de macroeconomía en realidad, ¿sí? Eso sería globalización. Ni decir de innovación, donde tampoco ni siquiera tenemos claro qué es innovación, hacia qué le apunta, cuáles serían las rutas, si la innovación necesariamente lleva tecnología o no. Hay muchos, muchos interrogantes, y ni qué decir de la educación frente a la innovación. El tema de flexibilización es un tema que tiene que atañernos ya en educación a distancia, porque si alguna modalidad debe incluir flexibilización es educación a distancia, educación virtual, porque entonces, ¿cuál otra sería? Y esa flexibilización implicaría pasos muy grandes para tener rutas muy claras y responder a necesidades particulares y diferentes. Un tema que no nos gusta mucho tocar a los docentes y al sector educativo es lo político. Es imposible generar cambios si no nos empezamos a involucrar en política pública hacia los nuevos retos de la educación a distancia. Digamos, creo que en poco nos van a invitar a algún evento que hay, creo que por Panamá, para empezar a hablar de la estandarización de la educación virtual en Latinoamérica y el Caribe. Esa clase de aspectos es la que genera cambios. Si nos quedamos en el discurso y no hacemos participación política, pues poco podremos lograr. Por supuesto, lo sociocultural, que se recoge en varias de las cosas que he venido mencionando en la charla, frente a cómo somos los latinoamericanos, cómo nos gusta aprender, cuáles son nuestras necesidades, cuál es el contexto al que respondemos. Si no se hace una mirada contextual y lo que hacemos es copiar modelos extranjeros, modelos distantes de lo que somos, pues seguimos desvinculados. Y por último, y lo dejo al final porque me parece que es el elemento más importante, la educación a distancia tiene que empezar a transcurrir una ruta muy seria al anclaje con lo laboral, no solamente para la formación tecnológica, sino sobre todo y especialmente para la formación superior. Y quiero terminar hablando de los retos desde el contexto mundial, que digamos creo que son los que más preocupados nos dejan, más interrogados, pero debemos pasar un poco de la preocupación y de la queja a saber qué actuar, cómo actuar, para qué hacerlo. Entonces, quiero sacar de la Agenda 2030 frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como lo más importante y lo que más implicaría la educación a distancia propiamente dicha. Entonces, nos habla el Objetivo 4 de una educación inclusiva y equitativa de calidad, casi nada. O sea, cuando tú hablas de inclusión, equidad y calidad, estás hablando de tres monstruos enormes, y a veces se desdibuja tanto como que creo que hay unas experiencias en Perú y otras experiencias aquí en Colombia, donde se cree que inclusión es traer a los niños con discapacidad cognitiva a las aulas de clase de cualquier manera, con docentes que no están preparados, exigiendo a la institución educativa que presente números. Eso no puede seguir pasando, porque no tiene nada que ver con la calidad ni con la inclusión. El tema del acceso igualitario es un tema más de cobertura. Se presentan en general los ministerios de TIC de los países, porque
he podido estar como cerca a varios de Latinoamérica, grandes cifras, pero ¿a qué le atañe esa cobertura? Cuando hablan de igualitario, ¿será que en un contexto distante de una ciudad donde es difícil la conectividad, realmente hay acceso igualitario? ¿Sí? Y por último, hablar de otros aspectos ya propiamente de la formación, que son que los adultos y los estudiantes que se formen puedan tener las competencias necesarias para hoy, que son acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Ese es un enfoque ya absolutamente equivocado, porque hoy no podemos seguir hablando de empleo y de trabajo. Hoy debemos estar hablando de lecturas del contexto, debemos estar hablando de proyectos, debemos estar hablando de empoderar al estudiante para que sepa leer los contextos, para que sepa formular y vender su propia imagen y sus propios proyectos y empiece una ruta nueva. Por eso hay unos niveles de desempleo muy, muy altos todavía. Se forma el estudiante 5 años, hay muchos videos al respecto, para salir y quedar desempleado. Tenemos que cambiar cosas para que los contextos también se generen de otra manera. Y entender el emprendimiento no solo como la generación de empresa, que sí debería hacerse, y que muchos estudiantes lo están haciendo más de manera empírica que desde su formación. Y lo mejor, y es lo que nos debe interrogar, es que está yendo muy bien. Aquí hay un emprendimiento monstruoso que está generando muchos cambios en el país, que se llama Tostado. Es como una, empezó como una tienda de café, se ha crecido, que empezó con un grupo pequeño de estudiantes sin que fueran asesorados directamente desde la universidad, y resulta que ahora está trayendo inversionistas extranjeros. A eso debemos empezar a apuntar. Y por último, nos hablan casi nada de dos temas enormes, que son docentes calificados y cooperación internacional. Docentes calificados es muy complejo porque el docente de hoy necesita estar muy posicionado en lo disciplinar, seguir con una práctica disciplinar, porque el docente muchas veces se desvincula de la empresa y de su ejercicio disciplinar, pero además de eso necesita una formación monstruosa en lo pedagógico para que entienda que el mundo cambió, que hay cosas nuevas, que hay metodologías, que hay implementaciones diferentes, y lograr ese aspecto no es tan sencillo. Y el tema de cooperación internacional, uno lo vive por lo menos en Colombia y creo que en el país, ustedes comparten esto conmigo, uno vive que la cooperación entre universidades no sea ni siquiera a nivel nacional, ¿sí? Que son pocos los proyectos que se generan, que los convenios marco quedan ahí quietos, que los resultados casi siempre son de investigación y nada más. Entonces es toda una ruta para que la educación a distancia empiece a trabajar en este sentido. Creo que todo lo que nos queda son retos y nos quedan interrogantes, pero cierro este compartir con ustedes con una propuesta. La propuesta es que empecemos a dejar de lo académico, por eso pongo ese libro que parece un ladrillo, exactamente un ladrillo, para proponer que pasemos del discurso de la queja a lo propositivo. Hace poco hablaba con un líder y me recordaba la importancia de la fuerza de las pequeñas cosas, filosofía en la que como pedagoga creo profundamente. Entonces, si cada una de las instituciones que hoy está conectada, o de las personas que ya estamos conectadas porque nos interesa este tema, tomamos una decisión en donde trabajamos, bien sea en nuestra universidad o bien sea en nuestro contexto cercano, de tomar uno de estos retos con alguna acción puntual, pues podríamos empezar logros. La decisión personal que yo tomé es frente a, uno, como lo pudieron ver arriba, la formación docente en educación a distancia, y dos, como también lo pudieron ver luego, frente a la motivación que el estudiante de hoy necesita, porque el estudiante cambió de manera rotunda y la universidad se ha quedado muy rezagada frente a las nuevas formas de aprender y de generar conocimiento. Pues hasta aquí es lo que quiero compartirles, pero antes de terminar quiero tomarme un minutico para algo diferente, y es poderles presentar a mis colegas de Colombia, porque ellos van a trabajar activamente en la red que ahora el doctor Maynor Barrientos nos va a presentar. Entonces quiero cerrar un momentico acá, los presento y ya continuaríamos como normal la charla. Un segundo, por favor. Bueno, entonces acá voy a tratar de unirlos a la cámara, me voy a retirar. Les voy a presentar a mis dos colegas y colaboradores para que los logren conocer esta tarde. Entonces les presento a Rocío Pomar, compañera cercana y directa de mi oficina y amiga personal con la que estamos desarrollando ya varios proyectos, y un amigo y colaborador también, Andrés Pineda.
Los tres estamos trabajando en la División de Educación Virtual y ahora absolutamente comprometidos para desde acá trabajar fuertemente por la red y por estas iniciativas. Y pues no quería terminar mi charla sin presentarlos porque van a ser parte fuerte de mi equipo. Y muy agradecida por el tiempo que ustedes me han brindado. Gracias, un placer conocerlos. Muchas gracias a Betty por la invitación, por hacernos partícipes de un proyecto que obviamente pues es muy significativo pues a nivel mundial. Entonces pues les agradezco a todos. Muchas gracias, Betty. Con gusto. Bueno, entonces creo que ya damos paso a nuestra moderadora. Muchas gracias, Betty. Bienvenidos a los compañeros. Nos indicaban los en redes que al inicio no se escuchó. Entonces, estamos en la videoconferencia Retos a Futuro de la Educación a Distancia, Innovación Organizacional. Y teníamos la presentación de Betty Díaz Zubieta, máster en Educación del Tecnológico de Monterrey, especialista en docencia universitaria, psicóloga, directora de formación docente para la educación virtual de la Universidad El Bosque de Colombia. Tenemos unas preguntas, entonces vamos a pasar a escucharlas. Buenas tardes, tenemos una primera pregunta de parte de Magdalena Cruz, vicerrectora de investigación y posgrado de la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana. Doña Magdalena Cruz pregunta, ¿cómo hacer el entorno virtual más accesible para dar respuesta a la inclusión? ¿Cómo asumir en nuestras organizaciones estos retos desde las limitaciones que tenemos a niveles de políticas públicas? Esas serían las dos preguntas de doña Magdalena Cruz. Bueno, entonces, pues son preguntas macro que seguramente no vamos a resolver acá. Yo creo que hasta ahora empieza una ruta, pero pues sí trataré de comentar algo al respecto. Entonces, frente a la primera pregunta, para el tema de accesibilidad, tenemos ya unos lineamientos a nivel mundial en accesibilidad web, desde la W3C, y además en los países pues ya hay una normativa clara. Sin embargo, traducirlo a un entorno virtual pues no es tan sencillo. Lo primero que debemos tener para que el entorno sea accesible es claridad pedagógica antes de cualquier otro elemento. Y luego de esa claridad pedagógica, que es un proceso a lograr, pues podríamos entonces de la mano, diría yo, en los diseños, ir revisando toda la normativa de accesibilidad web para que, por ejemplo, tengamos elementos mínimos como lenguaje de señas o elementos mínimos como software especializados para determinadas poblaciones, depende de los objetivos de esos entornos virtuales. Eso podría ser una ruta sencilla y un paso a paso. En el tema de política pública, pues la única manera, que eso no se va a resolver de un día para otro, Latinoamérica en política pública de educación ha tenido grandes problemas porque hay intereses económicos, intereses particulares allí que no nos dejan avanzar demasiado. Pero digamos que en el tema de política pública, yo creería que un paso es que primero los docentes nos empecemos a informar, segundo a preparar y tercero a participar. Sería como mis comentarios a lo que nos comparten. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Karina Pérez Teruel, quien dirige una maestría también en la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana. Doña Karina pregunta, ¿considera un reto el tratamiento a las inteligencias múltiples en distintos niveles educativos, incluido el universitario a distancia y virtual? Yo creo que más que un reto, es un camino. O sea, las inteligencias múltiples son un camino que enriquecen profundamente cualquier modalidad educativa. Digamos que el modelo de Gartner, que ha avanzado muchísimo en los últimos años y que ya pasó hace siglos de las inteligencias que conocíamos a muchas otras, como la inteligencia artificial, ya la está tocando en sus nuevos desarrollos, más que volverse un desafío, un reto, es una respuesta y un muy buen camino para cosas que queremos lograr, tanto en educación básica como secundaria, como educación superior, y digamos que cae muy bien en educación a distancia porque la potencia profundamente. Entonces, seguramente si nos adentramos en conocer el modelo y la metodología y empezamos revisando cuáles serían aquellas inteligencias más pertinentes para nuestros educandos o las que más necesitan o las que más quieren, pues creo que más bien se vuelve una respuesta que un reto. Bueno, muchas gracias a doña Betty por su presentación.
Ahora vamos a pasar a la segunda exposición a cargo del señor Rodrigo Hurtado Osbar, encargado de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Coordinador ejecutivo de las plataformas de cursos MOOC U Abierta y Edu Abierta de la misma universidad. Bienvenido, don Rodrigo. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradecer esta cordial invitación extendida a través de nuestro colega Maynor Barriento, a quien tendré ocasión de conocer prontamente. En honor del tiempo, voy a iniciar de inmediato haciendo una confesión quizás algo bochornosa. A despecho de cierta imagen que se ha construido en el mundo y en particular en Latinoamérica, de nuestro país. Don Rodrigo, disculpe, estamos viendo parte de su cara, tal vez si se acomoda mejor para... ¿Ahí? Más hacia la izquierda. Hacia el centro. Hacia el centro, sí. Ahí. ¿Está bien? Gracias. Sí. Muy bien, les comentaba de que a despecho de cierta imagen de modernidad y de liderazgo en desarrollo económico que goza Chile en el mundo y en particular en América Latina. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Perfecto. La educación a distancia a nivel de educación superior en Chile en general se encuentra en un estadio incipiente, germinal de desarrollo. Esto se vincula sin duda a un contexto nacional que marcó el desarrollo de la educación universitaria por más de 3 décadas a partir de la dictación por parte de la dictadura militar que gobernó nuestro país entre 1973 y 1989, me refiero específicamente a la Ley General de Universidades de 1981, que tuvo 2 consecuencias importantes. Abrió la educación superior en Chile a su privatización. Y quizás más importante, se dirigía básicamente en términos políticos a destruir a la Universidad de Chile, que entonces era la segunda universidad más importante de América Latina y que tenía alcance nacional, dejándola reducida solo a la región metropolitana. No obstante aquello, la Universidad de Chile sigue siendo la principal universidad del país y la tercera o quinta, dependiendo del ranking, en importancia en América Latina. Acabamos de festejar 175 años de vida, contamos con más de 40.000 estudiantes y, retomando la idea, ya les adelantaba que ese contexto determinó de que la privatización de la educación superior en nuestro país generara una serie de dinámicas que hicieron que la innovación saliera profundamente perjudicada. El hecho es que en Chile no existen universidades 100% a distancia, y recién, aunque a ustedes les parezca increíble, hace apenas 2 meses la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA, entregó algunas orientaciones, por primera vez insisto, para acreditar aquellas universidades nacionales que incluyan en sus programas ofertas académicas a distancia. En ese sentido, la ausencia de un marco regulatorio fue quizás una barrera de entrada estructural que desincentivó a las autoridades universitarias a explorar los formatos digitales porque se arriesgaba, como efectivamente le sucedió a algunas universidades chilenas, verse perjudicados los procesos de acreditación que son fundamentales para atraer estudiantes en el caso de nuestro país. El hecho es que, a despecho de aquello, nosotros hemos logrado en la Universidad de Chile desplegar una experiencia que, como ha sucedido en otras partes del mundo, nos sirvió básicamente para remover prejuicios y para colocar en la mesa, en un lugar destacado de la agenda, la necesidad de explorar seriamente los formatos digitales, ya no como un asunto de futuro, sino que como una obligación de total actualidad respecto de cómo visualizamos nuestra misión institucional. Desde ese punto de vista, desde ya quiero adelantar una primera reflexión que yo creo que ustedes van a concordar. Aquellas universidades, cualquiera sea, que quiere transitar a los nuevos formatos, a mi entender, tiene que hacerlo desde su misión y visión históricas, en un esfuerzo de actualización y proyección al futuro con las posibilidades que nos brindan las tecnologías y el nuevo perfil de nuestros estudiantes. En ese sentido, tenemos que distinguir nítidamente que la Universidad de Chile tiene
una actividad fuerte en pregrado, muy fuerte en posgrado, muy fuerte en investigación, y el único reglón de educación donde hemos, nuestras unidades académicas, que por lo demás gozan de enorme autonomía respecto de las autoridades centrales de rectoría, han explorado formatos e-learning y e-learning, es a nivel de la educación continua. El punto está en que, retomando la idea, logramos desplegar un proyecto importante desde el año 2015, llamado EduAbierta, que básicamente es un proyecto de extensión. Y que es un proyecto de extensión que lo que procura es masificar, democratizar el conocimiento a través del formato de los cursos MOOC, que, como ustedes bien saben, se trata de cursos abiertos en línea, gratuitos normalmente, por lo menos en sus versiones no certificadas, y a los cuales se puede acceder, en nuestro caso al menos, sin requisitos académicos de ningún tipo. Eso es lo más significativo, este último punto, porque la Universidad de Chile es una universidad bastante elitista, se postula ella a través del sistema de selección e ingresan a nuestra universidad los más altos puntajes en la prueba de selección universitaria y por lo tanto los mejores estudiantes de Chile ingresan a nuestra universidad. Jamás en la historia de la universidad, salvo algunas experiencias de extensión vinculadas a las llamadas escuelas de verano, que se había suspendido también las últimas tres décadas, la Universidad de Chile había abierto sus mejores académicos a un público simplemente interesado en conocer distintos temas. En ese sentido, nosotros lo que procuramos en este proyecto fue tocar, desde el punto de vista de la selección de los temas, ámbitos de interés público, porque eso nos parece que va en la línea de lo que yo adelantaba, que es generar en los formatos y a cuarto sus posibilidades en los formatos digitales, actualizar lo que son nuestros valores permanentes. Yo creo de que nadie, y es un error tremendo, pretender ser en el mundo digital algo distinto a lo que somos en el mundo real. El desafío de nuestro entender es cómo proyectamos estos nuevos formatos, nuestra identidad, nuestro espíritu de cuerpo, nuestro compromiso con la sociedad, nuestros valores permanentes en una palabra. Nos interesaba también en este proyecto generar un doble vínculo, es decir, así como nosotros abríamos la universidad y nuestros mejores académicos sin requisitos de ningún tipo, nos interesaba mucho relevar el conocimiento y la experiencia que existe en la sociedad civil respecto de esos mismos temas en torno a la opinión de activistas, de organizaciones sociales que en su hacer han ido acumulando un conocimiento y una experiencia de índole práctica normalmente que es tremendamente valiosa. También nos pareció que, dado los formatos, ya les adelanto que tenemos 165.000 estudiantes y que en promedio nuestros cursos cuentan con una matrícula de entre 10 y 15.000 personas, esa masividad de los formatos nos hizo inventar algunos o adaptar en algunos casos algunos sistemas de dinamización de los procesos de aprendizaje durante la ejecución de estos cursos, que apuntaban precisamente a empoderar a los propios estudiantes bajo una premisa que para nosotros ha sido muy iluminadora y que es la siguiente: nosotros estimulamos la autogestión del aprendizaje en una relación de colaboración con los otros. Eso es nuestra concepción de comunidad de aprendizaje. Para ir avanzando rápidamente, hemos hecho hasta ahora 10 cursos. Los voy a nombrar simplemente: Nuevas miradas sobre género y etnicidad, tenemos Sexualidades en la escuela, Vulnerabilidades ante desastres socionaturales. Este es un curso particularmente atractivo en un ámbito internacional, porque, como ustedes bien saben, los desastres naturales producto del cambio climático y de otras circunstancias no completamente esclarecidas están sufriendo un aumento alarmante en el mundo, y este curso es tomado por personas de más de 30 países. Luego tenemos el curso Innovación para la Educación en Ciencia y Tecnología, Herramientas Ciudadanas para una Nueva Constitución Política. Luego tenemos el curso Arte y Espacio Público. Enseguida, que es un tema muy importante en nuestro país, que es el reino absoluto en América Latina del consumo, es sobre Educación Financiera Ciudadana. También un problema muy importante en nuestro país, pero también en países como México, como Argentina, que es de la desnutrición a la obesidad,
porque nuestra universidad cuenta con el Instituto de Tecnologías de Alimentos, que es un centro de investigación científica absolutamente de punta y referente obligado en América Latina, que vio cómo su trabajo contribuyó a superar la desnutrición que azotaba a amplios segmentos de la población, y que sin transición ese fenómeno fuera reemplazado por la obesidad y el sobrepeso, al punto de que hoy día el 20% de nuestros niños están en esa situación y la tasa va en aumento. Quiero completar esta breve overview sobre lo que es la experiencia de Agua Abierta, que, repito, la menciono porque nos ha dado ocasión de hablar en serio en nuestra universidad sobre los formatos digitales. Recapitulando, 10 programas diseñados, que son los que acabo de mencionar, 103 académicos y expertos involucrados en la generación de los contenidos, un fuerte uso de videoclases y entrevistas académicas, 160.000 matriculados, hemos entregado 40.000 constancias de honor, que es el nombre que le hemos dado al reconocimiento que entregamos a todos aquellos participantes que cumplen los requisitos de aprobación. Ese número se traduce en un 35% de finalización exitosa en nuestros cursos, que es un promedio bastante superior a lo que exhibe o por lo menos consigna la literatura respecto a cursos similares en el mundo. Y tenemos alrededor de 14 millones de visitas en nuestra página web. Por último, comentarles también que algunos datos estadísticos interesantes. De estos 165.000 inscritos, el 67% corresponde a mujeres, el 32% a hombres. El 75% reside en Chile, 13% en Ecuador, 5% en Perú, 2% en México, 2% en Colombia. Esas son las cifras más importantes. Tenemos una alta satisfacción, de acuerdo a las encuestas ad hoc que aplicamos a nuestros estudiantes, en términos de satisfacción con los cursos, donde destaca un altísimo 98% de gente satisfecha y dispuesta a continuar tomando cursos con nosotros. Como les comentaba, el sentido de presentar esta experiencia es porque es la experiencia más vistosa que nos ha permitido poner en la mesa, al más alto nivel dentro de las autoridades de nuestra universidad, la necesidad de iniciar una reflexión sistemática, participativa, que nos permita abordar el diseño institucional con que la Universidad de Chile va a aprovechar las oportunidades que nos brinda la tecnología. Y en ese sentido, estamos muy atentos al acontecer internacional. Precisamente la tecnología nos permite, sin tener que viajar, estar en contacto, como esta misma tarde, es un buen ejemplo de ello, con distintos investigadores, con distintas experiencias, y esperamos en los próximos 5 años, en un plan que estamos desarrollando y que tiene que estar listo a más tardar en el próximo año, liderar la transición a los formatos digitales y transformarnos en un referente en América Latina, para lo cual estamos construyendo las capacidades y en ese sentido quiero decir de que la invitación a formar parte de esta red internacional de investigación es una oportunidad que valoramos sobremanera, donde esperamos poder aprender mucho y en la medida de nuestras posibilidades también compartir nuestros aprendizajes. Es nuestra impresión modesta que el espíritu de la Universidad de Chile, que siempre ha estado asociado a el abordaje de los problemas de mayor significado social, no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, es la mayor riqueza con la que contamos para hacer un fuerte repechaje que nos permita cortar esta brecha que por razones contextuales encuentran a nuestra universidad, pese a todo su potencial, en un pie incipiente inicial en este camino. Estamos convencidos, repito, de que vamos a poder resarcir rápidamente esos atrasos, compensarlos, y en ese sentido estamos muy abiertos y atentos a la experiencia de aquellos colegas y de aquellas universidades que han iniciado este camino con antelación y que han, con mayor audacia, quizás con mayor visión que nosotros, iniciado este camino antes. Yo quisiera quedar a disposición de ustedes ahora respecto a algunas preguntas, algunas reflexiones. Nosotros contamos con un modelo tecnopedagógico que se nutre de las mejores experiencias, lo hemos adaptado a nuestra realidad
pienso de que hay una serie de dimensiones que son críticas, que en sí mismas cada una de ellas justifican líneas de investigación, encuentros y conversaciones como esta, seminario, y de todo lo que nosotros produzcamos lo vamos a liberar con las licencias Creative Commons que permitan su apropiación rápida por parte de aquellos que pudiesen ver en lo que nosotros entregamos algo de valor, algo que sirva a sus necesidades locales particulares. Creo que esto último que digo me permite finalizar mencionando la importancia de aprovechar las oportunidades para la internacionalización, para la masificación de la entrega de una educación superior oportuna, flexible, estructurada en itinerarios ascendentes que permitan un continuo entrar y salir desde el mundo del trabajo y la formación, pero sobre todo yo creo que hay una oportunidad para repensarnos, porque hoy día el conocimiento, a diferencia de lo que sucedía hace no tantos años, está diseminado en el mundo, en la práctica, en el saber de las personas y desde luego también en la propia red. Entonces ya no podemos quedarnos en el cierto ombliguismo fácil que ha caracterizado a nuestras instituciones, insisto, hablo particularmente de la Universidad de Chile, en términos de creernos depositarios de un conocimiento que hoy día está en otras partes. Los desafíos están en cómo generamos conocimiento dinámico, cómo nos vinculamos más audaz y dinámicamente también con los estudiantes, sean aquellos que formaron parte de, se formaron con nosotros en el pregrado, aquellos que tienen necesidades de educación a lo largo de la vida, que corresponde hoy día a todas las actividades y oficios, y cómo en ese afán también podemos estrechar lazos con nuestras universidades, con nuestros pares en el mundo, con foco en Latinoamérica, desde luego, por la similitud que pudiesen tener nuestros países, porque compartimos mayoritariamente una misma lengua y porque muchos de los problemas que aquejan a nuestros pueblos también son comunes. Yo quedo a disposición reiterándoles nuestra gratitud por esta invitación. Estamos muy atentos a seguir participando y colaborando y sobre todo muy, muy, muy atentos a los requerimientos que ustedes nos pudiesen hacer. Muchas gracias, don Rodrigo. Vamos a pasar al periodo de preguntas, si hay alguna en el chat. Tenemos una pregunta de parte de Karina Pérez, nuevamente. Karina señala, en educación a distancia y virtual, ¿considera que se maneja el trabajo interdisciplinario en la resolución de problemas complejos dentro de los procesos de aprendizaje? ¿O lo tenemos de reto pendiente en investigación e innovación docente? A ver, yo creo de que, insisto, la educación digital, pese a sus particularidades, difícilmente va a reflejar prácticas, avances o atrasos relativos en todos los casos, distinto a lo que acontece en el mundo real. En el caso de la Universidad de Chile, como la mayoría de las universidades complejas, la interdisciplina y la transdisciplina es una preocupación relativamente reciente y que a menudo se expresa a un nivel discursivo, pero no necesariamente en la práctica. Hay avances sostenidos en nuestra universidad para avanzar hacia esa integración de las distintas disciplinas, objeto de iluminar un mismo fenómeno desde distintos ángulos. En el caso de lo que nosotros estamos haciendo en UA Abierta y también en UA Abierta, es condición sine qua non para la constitución de los claustros académicos que hay detrás de cada uno de estos, de nuestros programas, la concurrencia de una mirada interdisciplinaria y cada vez que podemos, una también transdisciplinaria. De hecho, uno de nuestros cursos, ¿Cómo envejecemos?, se llama Una mirada transdisciplinaria porque ahí integramos específicamente la mirada desde el urbanismo, es decir, cómo la ciudad se prepara para recibir un número creciente de personas mayores, como es el caso de Chile, porque junto con Cuba y Uruguay somos el país que tiene una población con un envejecimiento más acelerado. Lo abordamos desde la cultura, desde la mirada de la antropología, desde luego desde la ciencia médica, pero también desde la nutrición. Hay unas tremendas oportunidades para acelerar el proceso de generación de conocimiento inter o transdisciplinario, porque precisamente estas herramientas permiten dislocar tiempo y espacio.
y por lo tanto en estos formatos podemos integrar miradas, podemos integrar aportes que a veces incluso físicamente es difícil reunir, incluso para una misma universidad. Si bien, como les comentaba al comienzo de esta presentación, la Universidad de Chile, producto de las reformas impulsadas por la dictadura, fue atomizada y simplemente circunscrita al territorio de la región metropolitana de Santiago de Chile, nuestras unidades académicas están dislocadas por lo menos en 5 campos en una ciudad de 6 millones de habitantes, donde a nosotros mismos se nos complica a veces encontrarnos. Pero para un formato digital eso tiene muchas más posibilidades de ser abordada en el proceso de productivo, porque luego, como ustedes bien saben, la ejecución ya implica la exposición por parte de nuestros participantes a un programa que ya está completamente integrado en sus distintas componentes. Muchas gracias, don Rodrigo. Me indican que hay otra pregunta, vamos a escucharla. Tenemos una pregunta de parte de nuestra compañera Alexandra Abarca del PROIFET. Ella señala: ¿hay estudios sobre el impacto personal y profesional en los beneficios de estos cursos? Sí, hay una bibliografía, que por lo menos la que nosotros conocemos, incipiente, pero sucede que es difícil aislar hoy día, por lo menos respecto a nuestra experiencia particular, que les repito, arrancó en 2015, llevamos 2 años experimentando fuertemente estos formatos, que indican que la gente tiene una valoración importante respecto de estos cursos abiertos, al punto que ya es cada vez más común que la gente lo incorpore a su currículum. Ahora, las evidencias más duras yo creo que hay que buscarlas en estos itinerarios flexibles y ascendentes que hacen que la gente esté aprendiendo por las más diversas vías. Y aquí hago un pequeño paréntesis que creo que hace a los retos y a las oportunidades para nuestras universidades, que tiene que ver con la certificación de competencias que la gente adquiere normalmente en el trabajo, o lo que en Chile, quizás también en otras partes, se conoce como RAP, que es el reconocimiento de aprendizajes previos. Es decir, hoy día ya no somos los quienes detentan de forma monopólica el conocimiento, la gente aprende de las más diversas formas y por lo tanto es capaz de tomar en función de sus necesidades herramientas, elementos que ellos estiman útiles para su desempeño en las más diversas actividades, pero sobre todo en el trabajo. Lo que yo creo que tenemos que entender es que el proceso de educativo formativo es hoy día una constante a lo largo de la vida y por tanto esos dispositivos evaluativos tienen que tener la cualidad de poder ir estableciendo mediciones a lo largo de un largo tiempo de investigación. Hay ciertos indicios, sin embargo, quizás más sólidos, como ustedes deben conocer, que en aquellos países donde existen las llamadas pruebas nacionales de desempeño, que en nuestro país solo aplican a los profesores y a los médicos, que es una prueba que se aplica, aquellos profesionales que se aprestan a ingresar al mundo laboral luego de haber concluido sus estudios de pregrado y que arrojan consistentemente en distintos países que aquellas personas que estudiaron en modalidad 100% presencial o versus aquellos que lo han hecho en forma 100% a distancia o en una modalidad mixta, arrojan resultados similares en su desempeño en estas pruebas, e incluso en algunos casos aquellos que estudiaron a distancia muestran desempeños superiores. No olvidemos que a menudo las personas que estudian a distancia cuentan con una edad superior a la edad normal de aquellos que lo hacen tras egresar de los sistemas de enseñanza media o secundaria, como se llama en cada país, y que a menudo tienen que compaginar sus estudios con el trabajo, con la vida familiar, y eso ha determinado, según distintas investigaciones, que ellos cuenten con una capacidad de autogestión del propio aprendizaje mucho más avanzada que lo que lo hacen los estudiantes de pregrado de más corta edad. Eso es muy importante porque gente, dicho en otras palabras, que tiene una orientación al logro superior respecto al estudiante convencional de campus, por así decirlo. Muchas gracias, don Rodrigo. Ahora, entonces, vamos a pasar a unas palabras del señor Maynor Barrientos Amador, coordinador del PROIFET, que nos conversará sobre
esta red internacional de investigación que tiene como proyecto nuestro programa. Bienvenido, Minor. Gracias, Tatiana, y gracias a, sobre todo a Rodrigo y Betty por excelentes presentaciones que nos han compartido hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado por Onda UNED y por el Facebook de Onda UNED. Tenemos buen reporte de conexión de diferentes países. Saludos a la gente de República Dominicana, de México, de Nicaragua, de Argentina, de Colombia, de Chile. Espero que no se me olvide ninguno, El Salvador, Estados Unidos. Todos, muchas gracias por atender al llamado que estamos haciendo en conjunto desde Colombia y desde Chile y Costa Rica para formar entre todos una red de investigadores de educación a distancia, en línea y abierta, una red que pretende y que tiene como principal objetivo acercarnos, conocernos en todo, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Pretendemos que esta red sea mundial. Poner en un mismo contexto todos nuestros intereses, todos nuestros contextos, nuestras situaciones, nuestras evoluciones, y poder en primera instancia convertirnos en una red sólida, horizontal, de amigos, de colegas, y en segunda instancia proponerle al mundo una agenda de trabajo en común, con áreas de investigación y objetivos de investigación comunes, en los que se pueda innovar como gran reto, y que podamos construir entre todos un portfolio de proyectos que puedan competir a nivel internacional por financiamiento, tomando en cuenta de que unidos vamos a tener mejores resultados. Hemos estado muy contentos con la respuesta internacional a la iniciativa de formar esta red. Con cada persona que hemos conversado, la primera reacción es de felicidad, de ánimo, de mucha voluntad de trabajo. Creo que en muchos casos todo el mundo está esperando la existencia de un movimiento de este tipo. He estado viajando un poco estos meses, y en todos los lugares que hemos estado, pues la recepción a acercarse a construir una red horizontal y de colaboración directa ha sido muy bienvenida. Vamos a intentar movernos rápidamente con la colaboración de Betty y de Rodrigo, quien va a estar en el país la próxima semana. Rodrigo Hurtado va a estar aquí en el país el 7 y el 8 trabajando aquí en las instalaciones de la UNED. Ya Betty nos acompañó hace unos 15 días acá en el país también en la conferencia internacional que organizamos aquí en la UNED. Y bueno, ha sido todo un éxito tener a estos colegas tan prestigiosos en nuestra institución. Nos encargaremos, les hemos planteado el reto tanto a Betty como a Rodrigo de co-coordinar la gestión de esta red. Pretendemos que sea una red que se preocupe más por la investigación, la publicación conjunta y los proyectos que por una gestión administrativa pesada, que no queremos que se nos vaya la vida en elementos administrativos, sino que más bien queremos rápidamente movernos a publicaciones conjuntas, a construir este portfolio de investigación. Hemos hablado con Rodrigo y con Betty y hemos coincidido casi que en un 100% de las inquietudes y de los intereses. Y igualmente con todos los amigos de Latinoamérica y Hispanoamérica que hemos conversado en este momento y que están conectados ahora, pues también ha habido una recepción bastante positiva de la red. En los próximos meses, esperemos más pronto que lento, vamos a proponerle a la red un espacio de trabajo colaborativo en red, un blog que ya estamos diseñando para poder intercambiar ahí visiones y propuestas específicas. Creo que es importante que tengamos un espacio virtual propio y que podamos ahí compartir todas nuestras visiones y generar sinergias y proponer ideas y proyectos. Es una red que a todas luces va a sumar no solamente voluntades, sino recursos que cada uno de nosotros en nuestros liderazgos universitarios posee,
Y ojalá, ojalá, es una de las ilusiones que podemos tener también, que podamos incorporar a estudiantes, grupos estudiantiles de todas las universidades y que estén en relación con los colegas que vamos a integrar esta red, que también puedan venir estudiantes y trabajar con nosotros la universidad a distancia en línea abierta del futuro. Así que no me extiendo más, simplemente agradecerles la participación, agradecerles la participación en esta convocatoria que hemos hecho. Gracias por entender el hecho de que tuvimos que suspender en su momento la realización de este evento que habíamos planificado antes, y muchas gracias por todas las palabras de apoyo que recibimos de todos los colegas a raíz de las difíciles condiciones que vivimos acá en Costa Rica con los eventos climáticos de esta temporada de lluvias que estuvo bastante fuerte. Un abrazo también a los compañeros de Puerto Rico que también sufrieron bastante el embate de las condiciones meteorológicas, y también a Cuba, que también creo que sufrieron bastante en partes de su territorio. Por dicha ya todo es pasado, el sol brilla y brilla de una forma muy linda, porque esto nos va a servir para integrarnos cada vez más y ver los frutos de este trabajo que vamos a empezar. Este es un evento que queremos verlo como el inicio de la colaboración en red, así que de aquí en adelante pues todo va a ser éxito, producto, y ojalá que podamos impactar, como decían Rodrigo y Betty, a todas esas poblaciones latinoamericanas que confían en la educación a distancia, que cada vez más creen en la educación a distancia y en línea, y que cada vez con su esfuerzo y con sus resultados demuestran que nuestros sistemas educativos son los sistemas educativos del futuro. Contarles que de esta colaboración ya hay un producto inicial. Vamos a participar Betty y este servidor con una ponencia en el próximo Congreso de Educación Superior en Cuba, en La Habana, a mediados de febrero. Entonces ya pronto estaremos visitando Colombia. Ojalá le hemos propuesto a Rodrigo que pudiéramos brincar también y visitar la U de Chile en este viaje, y aprovechar un poquito que pues estaremos allá por el sur y poder seguir construyendo. Y acabo de regresar de República Dominicana. Ahí los compañeros de la Universidad Abierta para Adultos han comprendido también el mensaje de trabajo en red. Tenemos ya una agenda de trabajo de proyectos, así que esto crece más rápido que la espuma. Así que esperemos que el próximo año estemos haciendo un evento similar, ya con mucho mayor participación, con mucho mejor infraestructura, para poder evaluar más o menos en lo que hemos andado. Así que no queda más que agradecerle también a Tatiana Ramírez y a Carla Vargas por haberme acompañado acá en este evento. Agradecerle a los compañeros de Onda UNED, que sin ellos no hubiera sido posible este evento. De nuevo agradecerles a Betty y a Rodrigo. Rodrigo, esperamos verte entonces la próxima semana por acá. Ya. Y excelente, nos estamos viendo. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos los amigos y colegas que hoy estuvieron con nosotros. Esperemos vernos pronto. Muchas gracias, Maynor. Carla, ¿hay alguna pregunta en redes? No. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los colegas y compañeros que nos acompañaron esta tarde, a Betty y a Rodrigo, que estuvieron con nosotros. De verdad, muchas gracias, y esperamos verlo la próxima semana. Entonces, no queda más que decirles hasta luego y nos estamos viendo en la red. Saludos, buenas tardes. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.